queridos amigos, bienvenidos. Bienvenidos a una nueva edición de La Tertulia. Ya saben que es el espacio con el que iniciamos la programación local aquí en PTV Málaga y que para hacerlo les proponemos el ejercicio semanal de juntos hacer un repaso, yo siempre digo que si no a todas, a buena parte de las noticias de la actualidad. Siempre muy pendientes de todo lo que tiene que ver con Málaga, pero también, como yo suelo decir, pues uno no vive aislado del resto del mundo y muchas veces las noticias que van más allá, que trascienden a lo más cercano, también nos preocupan y también nos interesan. También las repasamos aquí y lo hacemos, entre otras cosas, gracias a un equipo fantástico que está arropándonos y haciendo posible que estemos en directo los lunes de 6 a 7 y media, a los que les mando un saludo y deseo que esta semana que ahora comenzamos les trate razonablemente bien. Y también gracias, entre otras cosas, a los componentes de la mesa de la tertulia, a los que paso a saludar. Antes de nada, le voy a mandar un saludo a Pepi y a Maribí y a Juan Alcover, que por trabajo, por razones personales, y a Paco Pascual, que me lo dejaba atrás, pobre mío, que hoy no están con nosotros y que bueno, como les decía, no pueden estar por diferentes motivos. Y ya sí, que paso a presentar a los componentes de la mesa que sí que están con nosotros. Saludo a mi derecha, izquierda de sus pantallas, a Jesús Pérez Lanzar. ¿Qué tal? ¿Me va a dejar un segundo decir una pequeña cosa? Bueno, me ha pillado día tonto. Muy breve. Bueno, el día más tonto. Decirle, porque mucha gente me lo ha preguntado, muchos telespectadores, que yo no represento a Ciudadanos. Yo soy afiliado a Ciudadanos, pero no represento al partido. Tengo una cosa muy importante en toda mi vida, que es la libertad. Tengo libertad de crítica y realmente no represento Ciudadanos, aunque soy afiliado a Ciudadanos, solamente eso. Bueno, yo siempre digo que los invitados en esta mesa normalmente se representan a sí mismos. Y con dificultad. Y depende del día. Y a veces, depende del día, como digo yo, ¿no? Bueno, dentro de un momentito vamos a saludar también a Iván González, que también se va a incorporar a la mesa, pero que, bueno, saben, les voy a contar los entresijos. Está operando, la operación se ha dilatado un poquito más de lo previsto, pero me acaba de poner un mensajito que ya ha terminado y que venía para acá, así que en cuanto le sea posible se va a incorporar a la mesa. Y por mi izquierda, su derecha de la pantalla, pues saludamos a Andrés Torres, bienvenido. Bien hallada. Que se estrena hoy con nosotros en La Tertulia, yo espero que se lleve una buena impresión de nosotros, como para que repita, ¿no? Sí, seguro que sí, que pasa un buen rato con nosotros. Pues nada, yo ya haciendo uso de mi derecho que ha hecho Jesús a tener unas pequeñas palabras de inicio, saludar a todos los miembros de Homer, que yo no soy de ningún partido político, soy absolutamente independiente, pero sí que soy el administrador del grupo de Facebook Homer, que no sé si conocéis. Yo sí, pero cuéntaselo. De la ensaladilla rusa, Observatorio Malagueño de la ensaladilla rusa y el gazpachuelo. Bueno, nos tienes que explicar porque incluso ya organiza quedadas. Bueno, y ahora estamos intentando organizar la gran quedada. En busca quedada del mejor gazpachuelo y la mejor ensaladilla rusa. Efectivamente, hacemos quedadas y estamos organizando la gran quedada benéfica con récord Guinness de gazpachuelo y para intentar ayudar a la Fundación Andrés Olivares, que está muy, muy unida a nosotros y ya hemos hecho alguna cosa por ellos. Estupendo. Bueno, pues nada, si les gusta el gazpachuelo, si les gusta la ensaladilla, ya saben. A mí son dos platos que me gustan, yo no sé a vosotros. Hombre, encanta, a mí son dos platos que me gustan. Que nos podemos apuntar a ese tipo de quedada y más si son solidarias, ¿verdad? Yo lo veo en Facebook. Tú lo sigues, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Usted no lo sigue porque usted no sigue a nadie en Facebook. Yo es que... Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes, jefa. Saludamos a Juan Manuel Molina. Buenas tardes, Aguirre. Buenas tardes, Málaga. Yo es que esos inventos demoníacos que tenéis vosotros, yo no los uso. No tengo yo esas cosas, ni esos móviles que podéis hablar con la NASA y esas cosas. Yo no. Yo tengo... yo con hablar con mi casa. Yo tengo un móvil del Pleistoceno. Pero de cualquier manera, me gusta el gazpachuelo. Yo soy, aunque no se me note en la forma de hablar, yo soy malagueño. He nacido en la plazuela de San Pedro. Estoy bautizado en la iglesia del Carmen y soy hermano de Chiquito. Y vivo, espaldas
con la Iglesia del Carmen. O sea, que más malagueño que yo, posiblemente ni el cenachero. Ni perchelero. Es perchelero, en la plazuela de San Pedro, vamos. O sea. Y quiero decir con esto que lo del gazpachuelo es una cosa que me enloquece. Y la ensalada rusa me gusta. Pero el mérito del gazpachuelo es que Rosa, mi mujer, a la que tú conoces y tú también, que es palentina con P, cuando yo me vine trasladado a Málaga, ya vino al año, y no sabía hacer el gazpachuelo. Y hace un gazpachuelo que hay que morir, de verdad. Mm. Y la ensaladilla rusa es de matrícula de honor, la ensaladilla rusa que hace mi mujer. Bueno, en nada. Serio. Un día nos invita. Rosa, un día nos invita, Rosa. Un saludo para Rosa. Nosotros ponemos los picos y el pan. Bueno, como decía, en cuanto sea factible, Iván también se va a incorporar a nuestra tertulia. Y ahora lo que hacemos, ya saben que siempre me gusta preparar una serie de temas que sirvan un poco de base de este tiempo de tertulia, que luego ellos van a hablar de lo que quieran, como quieran, porque ya saben que yo les doy total libertad, solo faltaba. Lo único que pido es que intenten respetarse los tiempos, por aquello de que luego en casa se escuche todo estupendamente bien, y bueno, algo que hago extensivo a la gente que se anima y llama por teléfono y participa, educación y respetar las opiniones, por más que nos chirríen. Son las poquitas condiciones que se ponen. Por cierto, les recuerdo, los teléfonos de participación 951-150010 o igual, pero 111 al final. Y si no nos ven los lunes en directo, que nos ven en alguna de las redifusiones del programa, pues tienen la opción de contactar con nosotros a través del correo electrónico, que es muy sencillito, el nombre del programa y el de la casa, es decir, la tertulia, todo junto y en minúscula, @ptvtelecom.com. Dicho lo cual, vamos a ver esas imágenes que nos sirven de base al espacio de la tertulia y enseguida nos ponemos ya de lleno. Bueno, como ven siempre, un poquito de diferentes temas relacionados con la actualidad. Y si os parece, os hago la propuesta de que veamos primero las noticias que son más lejanas para ir acercándonos hacia Málaga. Todo el follón que tenemos con Cataluña, es que yo ya, de verdad, no sé a vosotros, pero yo ya como ciudadana, me resulta ya hasta cansino. Si os habéis fijado, además, las últimas tertulias no la había traído por lo mismo, porque es que ya es un poco cansino estar hablando de todo esto. Pero además no sé cómo veis el que acaben obligando a entrar en este tema a otros países. Primero fue a Bélgica y ahora a Alemania. Yo no sé si esto era parte del objetivo desde el minuto uno, implicar a Europa, forzar la situación de esta manera. Si es así, desde luego, le estamos haciendo el juego total y absoluto. Pero, en fin, ¿cómo lo veis todo esto? Ahora con todo el follón que ha habido, la ministra alemana que ha hecho unas declaraciones poco afortunadas, que el portavoz del gobierno la ha tenido que desmentir, que la Merkel también ha llegado a desmentirle para evitar problemas entre los dos países. Si me permite, por deformación profesional, como yo analizaría la resolución del tribunal de Schleswig-Holstein,
el tribunal regional. ¿De quién? Schleswig-Holstein. Ay, qué bien habla, chiquillo. No, bueno. Eran dos ducados que se unieron porque Alemania, como sabéis, hasta 1870 después no se unifica. Ajá. ¿No? A través de Prusia, o sea que no existía como nación. Sí, como nación, pues, ¿no? Pues este Lander, el tribunal, yo creo que se ha excedido y ha entrado en los hechos. De forma que está valorando si ha habido violencia o no ha habido violencia. No, la euroorden no tiene por qué entrar en si ha habido en analizar. Esos son los tribunales españoles. Uh-huh. Porque también es viceversa. Si hay una euroorden no tiene por qué entrar a analizar si es culpable o no es culpable. Eso será en el juicio en el país soberano y de origen. Yo creo que se ha excedido. Y espero y apelo al Tribunal Supremo, al juez Llarena, que es el que lleva la instrucción, para que se dirija al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que diga en Luxemburgo, y que diga si efectivamente se está cumpliendo la euroorden como dice la ley europea o no. O sea, en este caso sería Alemania. La norma lo que dice es que los Estados miembros se facilitarán entre claro. ellos Eso las procede. Cosas. O sea, para que nos entendamos, que Alemania lo que tiene que hacer es decir, toma usted, ahí tiene a Puigdemont. Es un procedimiento de extradición. Sin más. Más rápido, porque existe un igual que existe un espacio comunitario desde el punto de vista económico, de forma uh-huh. que el IVA o los presupuestos de Italia o de España o de Grecia son intervenidos inmediatamente por la Unión Europea, también se pretende que haya un espacio de legal comunitario y de derecho penal comunitario, de forma que no tengamos que acudir a la extradición, que es un procedimiento más largo. Entonces, por eso se crea la Orden Europea de Detención y Entrega, la Euroorden, que decimos. Lo que tiene que hacer un Estado que ha firmado ese convenio es ver si está dentro de los 32 tipos penales que especifica la orden o si su propio ordenamiento lo ve o no como delito, de entrada. Pero ya está, no tiene que entrar si hay violencia, no hay violencia. Y tal. Y efectivamente el Código Penal alemán, el artículo 80-81, lo digo porque lo he leído traducido, ¿no? Yo es que no sé alemán, pero lo he leído traducido y cabe en la alta traición y lo que podría ser el delito de sedición, que yo creo que es delito de sedición realmente desde el punto de vista, en mi opinión jurídica sería sedición, no rebelión, pero se ha extralimitado. Uh-huh. La llamada o la apelación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea resultaría muy interesante. Porque efectivamente, ¿estamos creando una Europa común de todos los países, de todos los ciudadanos? ¿O es solamente una Europa mercantil y económica? ¿Existe también una Europa con una unidad moral y legal, con derechos y libertades comunes o no? Ahora mismo estamos en una tesitura donde creo que es conveniente que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie respecto a si se está aplicando o no la euroorden legalmente. En este sentido, ha circulado por las redes sociales una editorial de Le Figaro donde está diciendo prácticamente lo mismo, ¿no? Nos estamos jugando Europa. ¿Existe un espacio comunitario realmente? Uh-huh. ¿O nos encontramos con una Alemania muy fuerte, con un superávit económico que además no se gasta un duro militarmente porque lo lleva a la OTAN y tiene un superávit excesivo porque hace las cosas muy bien, ¿no? Hay que hacer las lavadoras, los coches estupendamente, ¿no? Y los vende bien, ¿no? Pero ¿es Alemania la única? ¿Europa ha servido para Alemania, como dicen los británicos? El Brexit, uh-huh. ¿O realmente existe un espacio común? Ahí entran muchos prejuicios respecto a lo que es España. Mucha gente que piensa, o algunos que piensan, que España no es una democracia. Y bueno, hay que decirlo claramente, España es una buena democracia. Yo no entiendo que hoy día nadie en Europa pueda pensar que España no es democracia. Sí, hay mucho, igual que la crisis, yo hago un parangón, que no es muy de esto, pero ¿acordáis de la crisis de los pepinos de Hamburgo? Uh-huh. Inmediatamente dijo una ministra de la ciudad autónoma de Hamburgo, esas son las enfermedades vienen de los pepinos de Hamburgo. Pero mire usted, de España. Pero mire usted, ¿cómo usted es tan frívola? ¿Por qué de entrada se le dice eso de los españoles? Porque hay un prejuicio. Yo creo que sí sigue existiendo un prejuicio que tenemos que acabar de decir. España es una democracia moderna, uh-huh. abierta, donde la misma libertad o más existe en España que en Alemania. Porque en Alemania están prohibidos los partidos independentistas. Hombre. En España están prohibidos los partidos comunistas. Por así ejemplo, de claro, y los partidos nazis, así hombre, de claro. Y que España existe libertad. ¿No? Históricamente, si nos vamos un poquito para atrás, Alemania tiene poco que decir a los demás, ¿no? Me he puesto así porque la verdad creo que es un tema que debemos sacar. Tú eres un convencido, ¿no? De Europa.
Yo soy europeísta. La importancia que puede tener una Europa fuerte frente a Estados Unidos, y Rusia. Rusia, frente a China. Claro, un espacio de libertad, de conocimiento, de sabiduría, pero también de buenas costumbres y de llevarnos bien, no de estar peleado con su vecino, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso se tiene que hacer ver, ¿no? Uh-huh. Alemania. Yo sí quería hacer un matiz. Primero voy a hablar de este individuo, y digo individuo en el sentido más peyorativo del término. Este individuo me refiero a Carlos Puigdemont. Y a la banda que le rodean, esos señores que están en la cárcel, ¿no? Que son unos políticos delincuentes. O sea, que es que no hay en España, afortunadamente, como bien ha dicho el señor letrado Pérez Lanzac, España es una democracia plena, una democracia plena y un Estado de Derecho democrático y de derecho. Y entonces estos fulanos no son políticos, son presos políticos, son políticos que están presos por atentar de una forma clara y flagrante contra el Estado. Contra el Estado. Recuerdo que la Segunda República, que no tenía nada de derechas, al señor Companys se le metió 30 años por solamente salir al balcón de la Generalidad con la bandera de Santa Eulalia, con la señera, sin la estrella ni nada, con la bandera de Santa Eulalia, diciendo «Visca el Estat català», nada más que por eso. Y le pidió el presidente del Tribunal de Derechos de la República, que era el padre del presidente que tuvo el Congreso de los Diputados, era catedrático de Filosofía del Derecho. Besteiro. No, en la democracia ya. Fernando Los Ríos. Ah, no, la democracia es Gregorio Pérez Barba. Gregorio Pérez Barba. Sí. El padre de él era el presidente del Tribunal de Derechos de la República, le pidía 30 años de cárcel. Estos señores lo que hay que meterlos es preso y cadena y bola hasta que se le rompa la bola. Porque no nos olvidemos que los nacionalistas no es que sean de derechas. ¿Qué va? Los nacionalistas no son de derechas. Los nacionalistas son fascistas. Así de claro. Son sectarios, excluyentes y reaccionarios. Y además no te dejan ni opinar. Esto como primero. Y luego en lo segundo de la Alemania esta que dice el señor letrado, que con una facilidad económica y un bienestar económico, por lo bien que lo han hecho, por lo bien que lo hemos hecho los europeos. Hay que recordar que a la República Federal de Alemania le dieron el plan Marshall, entró de pleno, y luego el puente aéreo de Truman, que le burló a Stalin, y estuvo durante 2 años llevando diariamente 9.000 toneladas de productos de primera necesidad para Alemania. Después, la deuda de guerra se la condonaron, en un 75%. Y cuando hemos entrado en la Comunidad Económica Europea, ellos no han puesto ni un duro, porque el euro a ellos les valió a la paridad del euro. O sea, no, que esto... Bueno, y recordemos más recientemente con la unificación. Exactamente. Han tenido también y la unificación de las dos Alemanias la hemos pagado todos los europeos. A mí un amigo mío me decía hace 10 años, dice, Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, después de la conferencia de Teherán, tenía que haber desaparecido, no físicamente, como nación. Porque posiblemente, si hay una tangana otra vez en Europa, posiblemente nazca en Alemania como las dos anteriores que hemos tenido, la primera y la segunda. Uh-huh. Bueno, no sé si Andrés... Hemos empezado bien, ¿eh? Hemos empezado guerreros totales. Sí, sí. Y yo ahora después añadiré algo más, por si acaso. Yo estoy viendo que Jesús ha hablado como letrado. El señor Molina ha hablado como historiador. Cada uno tiende a llevar las cosas a su terreno, ¿no? Yo soy dentista, imaginaros. Pues te toca sacar la muela. ¿Cómo me llevo yo a mi terreno este asunto, ¿no? Pues le sacamos la muela al que haga falta. Pero sí decir que, hombre, España es una democracia como la copa de un pino. No sé quién puede estar poniendo eso en duda. Y creo en las federaciones. Creo en que las naciones, nacionalidades, regiones, como le queramos llamar, podemos unirnos en entes superiores, que son las federaciones o las confederaciones, que tienen sus matices, el jurista sabría decirlo mucho mejor, ¿no? Y los países que están federados, como Estados Unidos, como la Federación Rusa, como la propia Alemania, se llama República Federal Alemana,
pues funcionan estupendamente. Entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer los españoles es conseguir una federación, pero conseguirla democráticamente y no mediante artilugios, artefactos que tienen a la población española y probablemente a la catalana, o como mínimo al 50% de la catalana, hasta las mismas narices. Yo reconozco que, como tú bien decías antes, hace un tiempo que me he desentendido de todo esto, porque no abarco. Soy incapaz de abarcar todo esto. Y bueno, si tenemos en cuenta que además he estado la Semana Santa, que me he absolutamente concentrado en ella, pues estoy, me pilla todo esto un poco fuera. Bueno, este fin de semana, en una televisión a nivel nacional, además, hemos escuchado las opiniones de Felipe González, que bueno, ya hemos comentado aquí muchas veces lo difícil que es el papel del que ha sido dirigente del país y eso de qué haces con él, ¿no? Si es hombre florero, si tiene que desaparecer, un jarrón chino, si de vez en cuando, cuando aparecen, bueno, pues cómo hay que interpretar. Pero Felipe González, entre otras cosas, cuando le han preguntado, ha dicho que él sería partidario de que todos los que están en la cárcel salieran hasta que se les juzgue, para evitar ese victimismo en el que ahora mismo se está moviendo toda esta gente. Y rápidamente, Pedro Sánchez y la cúpula actual de dirigentes del PSOE han dicho que ellos no valoran directamente, que no entran a valorar decisiones judiciales, que no lo han hecho en todo este tiempo y que no lo van a hacer, un poco por salir al paso ante las declaraciones. Si os parece, hacemos una cosa, como ya tenemos a Iván aquí con nosotros, hacemos una pausa mínima, lo justito para que pueda incorporarse aquí a la mesa con nosotros, y enseguida retomamos este tema. Del 13 al 22 de abril, Málaga vuelve a ser referencia de la industria del cine en español. Aprovéchalo y vive las ideas, las historias, las aventuras del 21 Festival de Málaga. Toda una experiencia. Bueno, ahora sí, saludamos a Iván González, que se incorpora a nuestro espacio de tertulia. Iván, estábamos hablando de que ya resulta un poquito cansino la historia de la actualidad catalana, no la historia catalana, que la historia catalana es importante, pero sí todo esto es exceso quizás de seguimiento a la actualidad catalana, y hablábamos de Puigdemont, de cómo al final ellos siempre desde el principio que han querido meter a Europa en todo esto, para que no fuera una pelea de España y Cataluña, y que al final eso sí que lo han conseguido, han metido primero a Bélgica, después a Alemania, y un poco, bueno, por dónde pueda ir a partir de ahora, porque si recordáis, hace un par de semanas yo os comenté que tuve oportunidad de estar en Sevilla y que se le preguntó a Susana Díaz por este tema y dijo que ella temía que esto se iba a alargar. Sin embargo, este fin de semana sabéis que ha sido la convención del PP, y entre otras cosas se le ha preguntado a Rajoy. Rajoy ha dicho que está convencido de que esto ya tiene poca duración y que esto se va a terminar porque ya hay poco recorrido. No sé cómo lo veis vosotros, si lo veis más de esto todavía tiene mucho que dar de sí. O... Buenas tardes, gracias Lucía por la oportunidad de estar otra vez más con vosotros. Disculpas por la demora. Nada, un quirófano y un enfermo están siempre primero. Eso es que sí, eso sí, eso sí que por supuesto que sí. Es lo que venimos defendiendo nosotros desde la pública, ¿no? Desde la sanidad pública. Así que lo tenemos que demostrar, ¿no? Y ser ejemplarizantes. Uh-huh. En cuanto al tema de Cataluña, yo creo que ya llueve sobre mojado. Obviamente han conseguido los independentistas, por así decir, exteriorizar o internacionalizar el conflicto, es lo que buscaban. Ya han conseguido mediatizar o convertir en mártir a Puigdemont.
Obviamente va a ser difícil que se convierta en el próximo presidente de la Generalidad catalana, pero obviamente pues se están complicando aún más la situación entre dos países que están condenados a entenderse. Pero yo siempre voy a romper una lanza en favor de la independencia del Poder Judicial, no solamente en España, sino fuera de él, del país, y obviamente hay que respetar cualquier decisión judicial, estemos o no de acuerdo. Me parece que la gran mayoría de los españoles no estará de acuerdo con esa decisión judicial, ¿no? No nos gusta, pero hay que respetarla. Bueno, pues Puigdemont, las últimas declaraciones que ha hecho es que de momento se queda en Alemania, pero que su idea es regresar a Bélgica para formar el gobierno, no sé si lo hará o no, porque por otro lado se va a intentar una nueva investidura en esta misma semana. En fin, esto es ya como una telenovela, pero de las malas, a mí ya me empieza a resultar de las malas, ¿no? Que no termina nunca, que siempre hay un capítulo más. Bueno, el otro tema del que más se está hablando, bueno, aparte de los memes de las reinas y estas cosas, del famoso llevado traído máster de Cristina Cifuentes, que yo creo que a esta altura, si supiera lo que se le iba a venir en lo alto, no se le había ocurrido planteárselo de el máster, ni de broma, vamos. ¿Qué creéis que pasa aquí? Estamos ahora mismo, que mientras lo estamos contando, en cualquier momento puede haber un cambio. Yo siempre digo que además en la tertulia, como después durante la semana, se repone en varias ocasiones. Lo mismo cuando nos vean en una de esas reposiciones, ha dimitido, tenemos, yo qué sé, nueva presidente o nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, o se ha descubierto que era todo un montaje, y en fin, yo qué sé, yo ya a estas alturas me lo creo casi todo. Yo antes de ayer, el sábado fue cuando empezó la convención del Partido Popular en Sevilla, ¿no? El sábado fue, ¿no? Viernes. Bueno, pues el viernes, cuando estaba yo en casa, cuando llegó Cristina Cifuentes y pum, allí en olor de multitud, y se encontró con Rajoy. Y Rajoy le dio dos besos y le dijo, estás estupenda, dije yo, esta ha caído políticamente. Porque Mariano Rajoy tiene una trayectoria de fario galaico, que a todo el que le da un abrazo y le manda un telegrama o le dice algo, y aguanta y resiste y tal, pues, al mes palmado. Digo, esta señora está políticamente, yo creo que ha palmado ya. Y la realidad es evidente, como se están desarrollando los acontecimientos, yo creo que Cristina Cifuentes le queda poca carrera política, y yo pienso que mucho, me temo, es una opinión personal mía, una opinión muy personal, yo pienso que ha habido fuego amigo en esta contienda, que han intentado, en fin, ahí dejarla apartada. Gente del PP, ¿no? Sí, fuego amigo, sí. Yo no digo de dónde, pero fuego amigo. Se está diciendo mucho. Aquí lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Lo de al suelo que vienen los míos. Sí. O que vienen los tuyos. Al suelo que vienen los míos. Porque normalmente es así, ¿no? Al final, quien te da la puntilla son los tuyos. No sé si a vosotros también os han llegado ese tipo de rumores. No llega rumor, sí. Pero yo creo que el caso Cifuentes se está convirtiendo en el caso de la Universidad Española. Uh-huh. Es increíble que la Universidad Carlos III sea la Universidad del PSOE, el rector fue Gregorio Pérez Barba, sí. Y la Universidad Rey Juan Carlos sea la Universidad del PP. Y ambas, bueno, quizás tenga más altura la Carlos III. Sí. Pero eso de dar máster, la universidad le hace falta un análisis, que yo creo que la propia universidad puede hacerse una autocrítica. Bueno. No puedes expedir máster como el que pide churros, sí, ¿no? Sí, está claro. Y oye, usted tiene que tener un nivel de calidad Que tiene que acreditarse en condiciones. O sea, que tengo un título pegado en la pared significa que... ¿Qué significa? Nada. Si, que esté bien formado una persona, sí significa. Eso sí. Y va al mercado, o va a donde sea, y va a decir, usted, yo acredito mi formación. Para eso sirve una universidad, pero no para pedir título. Y la segunda cuestión, que ya me callo, no, es que yo creo que Ciudadano ha dicho claramente que le dijo esta mañana a las 12 una comisión de investigación. No le han hecho ni caso. Y él es quien apoya al Ciudadano. Entonces, a partir de las 12 han dicho, esta señora tiene que dimitir, igual que pasó en Murcia. Murcia no quería dimitir ni a tiro, porque nadie se quiere ir. Pero ha sido un poco gracioso, ¿no? Porque que dimitan, tiene todo el medio de abril. Hombre, tampoco vamos a acosarle, porque
No, no, yo lo veo bien, Nuria, porque no podemos ser frívolos. ¿Usted qué alternativa tiene? ¿Usted qué alternativa tiene? Porque va esta señora, ya está, ya hemos conseguido matar a esta señora. Muy bien. Igual que a Rajoy. Podemos conseguir matar, muy bien. Pero ¿qué alternativa hay? ¿Quién va a gobernar? ¿El siguiente objetivo de Ciudadanos es Rajoy? Hombre, naturalmente. El siguiente no. Está el primero, que ha dicho que Ciudadanos son lenguaraces y parlanchines. Venga, Andrés y luego Iván. Yo quisiera aprovechar la llegada de Iván a la tertulia, porque además nos viene de perillas, porque él fue profesor, aunque es mucho más joven que yo, fue profesor mío de máster. Sí. Y coincidir, y es máster en implantología oral, cirugía y periodoncia por la Universidad de Sevilla, si no recuerdo mal, y yo lo soy por la de Málaga. Y entonces quiero añadir algo que nunca se ha dicho antes desde mi punto de vista de dentista, claro, cada uno habla desde su punto de vista, ¿no? ¿Qué pasaría si nuestros máster que nos permiten, pues, aplicar unas técnicas quirúrgicas con una serie de riesgos para la salud, incluso la vida de un paciente, tuviera dudas sobre si es auténtico o no? ¿Qué haría la sociedad? Inmediatamente quitárnoslo. Sin lugar a dudas, ¿no? O sea, mira, un momento. Luego, te digo. Pero mientras tanto, vamos a retirarlo. No, pues esto no está ocurriendo en este caso. Afortunadamente. Probablemente porque, afortunadamente, yo creo que no. Yo creo que de entrada había que decir, bueno, no, usted no puede hacer uso de esto hasta que esté claro que es válido, que usted se ha formado conforme a cómo hay que hacerlo en este máster, ¿no? Quizás sea diferente, sí, Andrés, un máster de... Efectivamente, por eso lo he llevado al extremo. En la clínica dental, donde hace falta unos conocimientos, a un máster de Derecho Público de Financiación de la Autonomía, que cambia todos los días. O sea, eso no sirve para nada. Bueno, entonces, sirve para muy poco. Podemos entrar en los másteres, en el mundo, en el fabuloso mundo de los másteres y de la universidad. Nos pueden dar aquí... Yo creo que hay máster y máster. Una cosa ligerita. Yo creo que hay máster y máster. A ver, no, Iván y luego... Vamos. Un poco en la diagnosis de la situación de la Universidad Española, hombre, claro que es verdad que la Universidad Española tiene que mejorar muchísimo y hay que reformarla. Pero ahora, que esto en el posgrado de la Universidad Española ocurra como denominador común en cuanto a la referencia de lo que le ha ocurrido a Cristina Cifuentes, no ocurre. Porque hay un montón de universitarios de posgrado que trabajan muchísimo, con denuedo, con muchísimo ahínco, con muchísima implicación, y se le ocurren mucho. Vulgarmente, mucho esfuerzo. Esfuerzo en inversión. En tiempo. Económico y de todo económico, tipo, ¿no? Y económico en el sentido de que la Universidad Española necesita cash, necesita caja, hacer caja. Y de ahí, por eso digo lo de la reforma, que en ese sentido hay un montón de alumnos de posgrado que hacen un grandísimo esfuerzo económico por intentar seguir formándose, no por coleccionar títulos, sino porque también es verdad que el mercado laboral cada vez está más difícil, por ponerse al día, y el ingreso de la gente joven en el mercado laboral es más complejo. Se ha vendido un poco el modelo de a mayor competitividad, a mayor formación, mayor probabilidad de conseguir ese empleo que tanto sueña un joven. Y en ese sentido, pues hay que darle esa oportunidad a estos jóvenes y sobre todo, como dice Andrés, la oportunidad de que se forme cada vez mejor. Es que es nuestra obligación como profesionales, independientemente del ámbito del que se trate, es necesario que nos formemos cada vez mejor. Y tiene que ser a través de la universidad, ¿cómo no? Es decir, que es en ese sentido. Lo que es discutible es que haya personas, que me consta y que las conozco, que no tienen formación preuniversitaria. Ya está el lío. Y dicen que van a tal sitio, al otro o al de la moto, y dicen que van a esa universidad a sacarse un máster cuando no tienen la formación previa universitaria que le habilitaría para esa formación de posgrado. Es ahí donde está el problema. ¿Y eso suele ocurrir en casos de políticos? Tenemos alguno en Málaga que se jacta de ir a hacer un máster a la universidad de no sé dónde, que no me da el nombre, y dice que va a hacer un máster, en vez de estar dedicándose a solucionar los problemas de los malagueños y a recorrerse rincón por rincón, persona a persona, y solventar los problemas que tienen los malagueños cuando lo hacían en la campaña electoral de 2014.
No sé si he sido meridianamente explícito, pero la universidad no tiene el problema, necesita de una reforma. El problema no está en este problema de Cristina Cifuentes, porque creo que el problema de Cristina Cifuentes no es una constante, no es un denominador común, no es tan frecuente, no es tan extendido. En cualquier caso, que el problema de Cristina Cifuentes no es representativo de la Universidad Española. Eso no quita que la Universidad Española tenga que mejorar mucho. Uh-huh. Al final, como siempre cuando uno generaliza, ¿no? Claro. Tendemos mucho a generalizar y al final pues somos injustos en tanto en cuanto es cierto que hay muchísima gente que para llegar a este máster, a esta formación, pues implica mucho de su tiempo, mucho del esfuerzo económico y que, bueno, son una necesidad en muchos casos porque efectivamente con igual titulación pues tienes que pelear a lo mejor en un puesto de trabajo. Pero yo enlazaría también con lo que ha planteado antes Jesús, si esto no es relativamente frecuente entre la élite de la política, el que se creen currículums, digamos que se les aplica el Photoshop a los currículums de más de uno. Desde hace muchos años, acordaros de Roldán, que decía que era economista o que no se lo creía. Ingeniero industrial, Pepino o Blanco. Una cosa que ha apuntado Andrés muy acertadamente, que se le llama máster ya a cualquier cosa. Es decir, que el otro día había una entrevista. Vaya a hacer una cosita de un fin de semana, unas horas, y llévese usted un máster. El otro día le hacía una entrevista a Pepa Bueno en la cadena SER a José Maroto. A Javier Maroto, el que fue alcalde de Vitoria-Gasteiz, y le hizo una pregunta y le dijo, pues revise usted su currículum en la página oficial del Partido Popular, porque pone que es máster cuando usted ha hecho un programa de unas cuantas horas, de no sé cuánto, no sé qué. Increíble. Es decir, es en ese sentido, no, pues yo no lo habré mirado, no sé quién se habrá encargado de eso. Hombre, tu obligación, dedicándote a la política, que yo creo que no has conocido otra cosa que el ejercicio de la política bajo el paraguas del Partido Popular, tu obligación es de saber qué hay publicado en esa página para que tú, evidentemente, no incurras en un error de falsa nomenclatura o de falsa titulación, ¿no? Claro, dar pie a que se piense o se acepte por bueno lo que no es real. Y luego, sobre todo, que al final pones en el foco a la universidad que de repente se ha visto metida en un follón sin comerlo ni beberlo, ¿no? Bueno, algo tiene porque el rector, acuérdate, Nuria, que el rector de la Rey Juan Carlos dimitió porque plagió una tesis. Algo hay que examinarse, ¿no? Y además yo espero que la propia universidad tenga criterio suficiente como para autorregenerarse. Que lo denunció, eso del anterior rector de la universidad, lo denunció el Perello este. También lo denunció él. Y era verdad. O sea, ¿cómo se le ocurre a un señor que es rector de una universidad ponerse a plagiar una de estas? Yo es que no lo entiendo. A lo mejor yo soy muy antiguo, pero yo no lo entiendo. Poca vergüenza. Que se dedican a vender trabajos de fin de grado. Es empresa que se encarga. Mira, tú no te preocupes. Yo te hago el trabajo y tú lo presentas. ¿Sabes lo que ocurre? La picaresca española llega absolutamente a todos los rincones. Andrés, la picaresca española y la picaresca americana. En Estados Unidos te puedes sacar un máster y un doctorado por correo. En 10 minutos. En universidades que no las conoce ni su padre. Claro, ahora, tú vas, ¿qué es lo importante? ¿Tener el título? No, tú no, pagas. Lo importante es que tú pagas y cuelga un título. Por la universidad no se sabe. Pero claro, a la hora del mercado, dirá, usted va a trabajar con nosotros, ¿y usted de dónde? Yo tengo un título de doctor por la universidad de Stanford. Bueno, Stanford tiene un pase, ¿no? Stanford. Wanchigoming. Hombre, ¿y esto para qué sirve? Entonces, la gente dice, no lo contrato. Porque si usted tiene un máster por esa universidad, que la saca por internet, pues no lo contrato. O sea, la picaresca en todo el mundo. Yo voy a hablar de mi propia picaresca. Sí. Yo pícaro, no he tenido que hacer muchos currículums. Yo soy un pícaro andaluz, capuchinero. Yo mismo, la verdad es que no he tenido que aportar nunca currículum a ningún sitio porque he sido autónomo desde que terminé la carrera, ¿no? He tenido que aportar mi expediente universitario y tal para hacer la especialidad, pero no para buscar un trabajo ni nada, porque siempre he trabajado para mí mismo, ¿no? Pero, bueno, pues el otro día me pidieron un currículum resumido y tal, entonces yo ponía, pues, máster en cirugía, no sé qué, máster en implantología, clones, no sé cuánto. Y ponía inglés en la escuela de idiomas. Punto pelota. Hice un año de inglés en la escuela de idiomas cuando tenía 9 años.
Dice, pero mentira no es. Mentira no es. Inglés en la discoteca tal de Marbella. Ah, este es el que vale. Sí, que muchas veces es verdad, ¿no? Esto nos pasa cuando a lo mejor te preguntan por idioma o por nivel de conocimiento de... Nivel medio, inglés. Bueno, tenemos una llamada de teléfono que vamos a atender y luego vamos a hablar de dos noticias a nivel andaluz. Pero primero la llamada. Hola. Hola, Nuria, la compañía. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí estamos. Cuéntanos, ¿de qué nos quería hablar? Pues en primer lugar, feliz saludar a Andrés, que soy miembro de la OMER. A través del Facebook soy miembro y suelo seguir todas las quedadas y todo lo que se hace. Ah, muy bien. Y a mí se me ocurre, se podría hacer un máster, no lo sé si existirá o no. Lógicamente, tú ya me conoces, Nuri, y sabes con la ironía que yo hablo. ¿Se puede hacer un máster para enseñar a un político a dimitir o a no mentir? Porque decía antes Juan Manuel con muy buen tino, que como Rajoy felicite a alguien y le dé dos besos, lo deja marcado ahí. Ese alguien ya está listo. Sí, pero tú ten en cuenta una cosa. Pero esto ya le pasó a Rodríguez Zapatero. Sí, acordaros que Rodríguez Zapatero llegaba y decía, ¿qué va a pasar en no sé dónde? Va a ganar no sé quién, ganaba el otro. ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones? En no sé qué. Y siempre apostaba por el que perdía. Sí, sí. Yo no sé si lo dará también el cargo. Fijaros qué cosa más graciosa. Sí. Siempre que un político, sea del signo político que sea, que esté acusado por un caso o bien de corrupción o como es este, que diga, inmediatamente voy a presentar una querella contra la persona que me está acusando. En el momento culpable que un diga eso, decís vosotros, esto lo ha hecho, este está hasta el cuello. Si no, observadlo, el que diga, como dijo la señora Cifuente, voy a presentar una querella criminal contra Ignacio Escolar, director del diario.es, el político, vuelvo a repetir, sea de una idea que diga eso o que diga que va a denunciar a la persona que le está acusando, decir vosotros conmigo, esa ha metido la pata, la mano, el pie, la barriga y lo ha metido tú. Lo que le han dejado, ¿no? Sí. Muy bien, pues sí. Pues no sé si quería comentar algo más. Y al mío, solo hoy, día 9 de abril, hace un año, que una gran compañera, a la que tuve el gustazo enorme, enorme de conocer, Karma Chacón, nos dejaba. Mi abrazo, mi recuerdo y mi reconocimiento para ella. Uh-huh. Una gran compañera, no fue mi amiga porque no tuve el gusto de conocerla un par de veces, pero una gran persona, una gran compañera y una gran socialista. Mi recuerdo y mi abrazo hacia ella. Manolo. Dime, Juan Manuel. Una gran socialista del PSC. ¿Eh? Una gran socialista del PSC. Sí, Partido Socialista de Cataluña. Eso es. Un partido socialdemócrata y catalanista. Sí, sí. Y no perfecto. Tiene nada que ver. Dice nada, pero... nada. Ahí lo dejo. No empecéis. Gracias por la llamada. Un abrazo, Manolo. Me dicen que tenemos otra llamada. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Con Pepe, buenas tardes. Pepe, buenas tardes. Cuéntenos. Y mi enhorabuena a los dos nuevos colaboradores. Muy bien. Pues díganos, Pepe. Me gusta el Gaspasuelo mucho. ¡Hala! Eso está bien. Mi madre me lo hacía mucho. Yo ¿sí? me he quedado solo y no sé hacerlo, pero me gustaría saber hacerlo. Pepe, pues tienes que aprender. La lanzadilla rusa sí la hago, eso sí, pero el Gaspasuelo me sale un poquito mal. Bueno, vamos a hablar de otras cosas más importantes. Bueno, importantes son todos. El Gaspasuelo es más importante que muchas otras cosas, ¿eh? El Gaspasuelo es más importante, Pepe, que todas las cosas, porque es una cosa nuestra y eso es lo mejor del mundo. Ya ves. Bueno, Pepe, pero vamos a bajar lo terrenal. Sí. A ver, ¿qué hay por ahí de la actualidad que te interesa a ti comentar? Voy a hablar tres cositas a lo mejor. Venga. Lo de Alemania es que tenemos que pensarlo, que los catalanes o la gente esa de ahí, de allá arriba, porque ellos también nos tratan malamente a nosotros, ellos lo tenían ya hace 6 años o 7 o 8 liado, mascándolo, y la han mascado muy bien.
la han mascado estupendamente, que tú hablas con un alemán y dices que aquí en España todavía nos comemos los niños así frito, así asadillo, ¿comprendes? Vuelta y vuelta, ¿no? Al gusto de cada uno, y nos quieren, y no nos respetan. Los belgas tampoco nos respetan. Y el señor Rajoy está hoy en Argentina. Hoy está en Argentina y tenía que estar aquí en España dando la cara y llamándole a los alemanes, eso, como nos llamaban cuando íbamos allí, chicoina. ¿Chicoina? Sí. ¿Y eso qué significa? Me da miedo preguntar. Preguntarlo y saber lo que quiere decir. Me lo voy a preguntar. Chicoina. Eso nos llamaban a los que íbamos allí a trabajar y hemos dado 12, 14, 15 años de salud allí y le hemos subido arriba. Eso lo llamaban a nosotros. Y nosotros no somos capaces de llamar porque hoy un periodista ha dicho, un periodista que no de mi cuerda, pero ha dicho lo que yo diría. Federico Los Santos, sí. El mismo que viste casa. Ha dicho lo que teníamos que hacer también. ¿Qué ha dicho, hijo? Bueno. ¿Te ha dicho una barbaridad o qué? Sí, tenemos 200.000 turistas alemanes que son rehenes nuestros. La señora ministra es... Nazi-progre. Nazi... no sé qué. Nazi-progre. Nazi-progre. Sí. Y es la pura realidad de este mundo, que son todos, allí no hay ninguno bueno. He trabajado 14 años. 14 años en Alemania. Y sé lo que son capaces de hacer. Sí, yo no. Bueno, y después al señor de Ciudadanos, bueno, con mucho respeto. Con mucho respeto te va a enterar. No puede ser que Ciudadanos diga que es el nuevo partido que va a regenerar España cuando no ha hecho ya lo que tiene que hacer. Tenía que haber dicho, hoy a las 12 no se ha presentado usted. Ni ha hecho lo que hemos pedido, que no ha sido una obligación, le hemos pedido, nosotros vamos a hacer otra moción de censura. Nosotros, ciudadanos, vamos a hacer otra también, metemos otra, y el que quiera que venga con nosotros. Y a esa señora hay que echarla, porque si seguimos con esto, los mates, los que matamos, los que mueren por la carretera, y todo, estamos perdidos. Vamos atrás y nadie nos va a respetar. Y ya lo último. Venga, Pepe, breve. No sé qué cuatro ministros que nos costó un dinero que vinieran aquí a Málaga a cantar El novio de la muerte. Porque es una vergüenza que salga en una televisión y en todas las televisiones de Europa y casi del mundo se ha visto los cuatro ministros cantando El novio de la muerte. Y yo... le digo, si Cristo se levantara otra vez, saliera otra vez, echaba a los fariseos del templo, que son los fariseos del templo, los echaría a garrotazos, si otra vez tuviéramos otro Jesucristo. Y ya, bueno, pues Pepe. Y mi enhorabuena a todos ustedes, y cuando hable otra vez hablaré del alcalde, porque los jubilados tenemos que ir a la feria con el bonobús, y no que no me diga que es un gasto muy grande. Hoy, pero por de feria favor. No me hable todavía, Pepe. Hoy, otra vez si nos queda el festival de cine, nos queda la magna de mayo. Uy, nos quedan muchas cosas antes de... Venga, Pepe. Lo tengo que decir. Buena que semana. Los mayores, con el bonobús, tenemos que ir a la feria. Y muy si bien. No es capaz, que coja carretera y manta y se vaya a su casa tranquilito, cantando Auffídense. Un abrazo a todos. Venga, igualmente, Pepe. Un saludo, Pepe. Gaspachuelo, me ha gustado mucho. ¿Te ha gustado lo del gaspachuelo? Bueno, sí, pues tenemos que hacer porque Pepe aprende a hacer un gaspachuelo. Me gusta plato. La salada de luce me gusta hasta el plato. Hasta el plato, ¿no? Hasta el plato me gusta. Muy bien, venga. Buena semana, Pepe. Un saludo. Iván, perdóname, hay un matiz muy breve, 5 segundos, de lo que ha dicho Pepe. Yo he visto también en televisión al ministro de Justicia y al ministro de Interior
cantando El novio de la muerte en la plaza de Santo Domingo. Bueno, yo es que he visto 1,5 millones de personas sí. cantándolo. Salen los dos. Con lo cual... Yo, la verdad es que yo a Zoido no lo veo yo como novio de la muerte. Yo, ¿no lo ve tú? No, ¿cómo no? Como no. cuñado de los demás. Decía hoy uno en meme de estos que en las redes, ¿no? Dice, era un legionario tan feo, que la muerte lo quería solo como amigo. Bueno, quería hacer un matiz sobre, como ha comentado, lo de la Semana Santa. Nosotros desde Libre lo que hemos visto, o la percepción que tenemos todos en general, es que ha habido una politización de la Semana Santa y cada año que pasa esta politización parece ser que es mayor. Lo digo por la masiva comparecencia de los políticos en las salidas procesionales simplemente para tocar la campana del trono, porque luego desaparecen, se hacen la foto y sin más. Eso me parece mal, es decir, una cosa es que un político aparezca en una cofradía para apoyarla como patrimonio arquitectónico que defienden, pero también voy a hacer otra reflexión y a lo mejor puede parecer impopular. Hay, y además que en este pleno municipal se está ayudando a las cofradías con dinero, con inyección económica para que mantengan su patrimonio arquitectónico, bien, me parece bien, pero voy a hacer una reflexión. Hay comedores sociales, hay asociaciones que mantienen comedores sociales, que mantienen economatos, que para mantener esos comedores sociales y esos economatos necesitan locales, y que esos locales no lo paga el ayuntamiento, sino lo pagan personas de a pie, personas anónimas, que hacen cada año, o en este caso cada mes, ingeniería económica para sacar sus locales esfuerzo, adelante. ¿No? Para salir ¿qué decir? Vamos a entrar en este tema, tengo muchas cosas que decir. Yo. Bueno, porque yo voy a defender... Es verdad que esta es una crítica que se hace. Voy a defender esta idea. Voy a defenderla porque me siento en la necesidad de decirlo. Es decir, en contra del patrimonio, en contra de la inversión que se haga en las cofradías, genial, porque son... o velan por garantizan el mantenimiento de ese patrimonio tan importante para Málaga, pero no he visto bien que el ayuntamiento haya desviado una partida económica cuando hay otras necesidades más perentorias que todavía no están siendo cubiertas por el ayuntamiento. No estoy en contra del mantenimiento del patrimonio arquitectónico, que no se me malinterprete, pero cuando haya una serie de necesidades básicas cubiertas. Que este debate no lo quiero decir ni con populismo, ni con intención, no, ni mala intención. No, estás hablando con albanismo. No lo sé si... Sí, en Albania decían, no, hasta que en la última aldea no haya llegado la electricidad, en Albania no hay televisión. Hasta que en la última aldea no haya televisión en blanco y negro, en Albania no va a haber televisión. Sí, pero Andrés, que hay personas de a pie... Hay personas de a pie, solamente hay que darse un paseíto por cada rincón de Málaga, hay personas de a pie anónimas que pueden perder su patrimonio personal, su patrimonio, ya que hablamos de patrimonio, pueden perderlo porque están asfixiados, están entrampados hasta la última ceja porque mantienen locales para una labor social que el ayuntamiento, de los que el ayuntamiento, o generan un gasto de los que el ayuntamiento no se hace cargo. Solo he hecho esa reflexión, no sé si te parecerá mal sí, o no, bien. No, a mí no me sé. Parece estupendo, pero precisamente el mundo cofrade... tiene una cosa, se llama la Fundación Corinto. Precisamente los cáritas parroquiales tienen todos entre sus miembros algún cofrade, porque las cofradías son mucho más en Málaga que un elemento arquitectónico, como tú dices, o patrimonial, o es un puramente religioso, es un fenómeno poliédrico, como le gusta mucho decir a nuestro querido Antonio Bandera, ¿no? Hablamos de un fenómeno poliédrico. No nos podemos quedar en ninguno de esos. Hay que analizarlo desde todas las facetas. Es un diamante, es un brillante, cada una de las facetas. Pues que los niños estén tocando la trompeta en una banda que lleva una cofradía, es una obra importante. Sí. Está quitando niños de estar por ahí pues sin nada que hacer y en otro tipo de... Sí, pero si no tengo dudas yo de eso. Yo lo que digo es que ha habido una ayuda para la cofradía de la Paloma de 14.000 euros para que lo inviertan en el trono nuevo a estrenar, que cuesta una millonada. Estoy de acuerdo, ahí estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, en ese me refiero tipo a esos cosas, casos. De acuerdo con, no al social con que el hace. Patrimonio, no. La ayuda a las cofradías, desde mi punto de vista, estamos yéndonos un poco por las ramas, no sé si... No, yo dejo mientras... La ayuda a las cofradías se debe limitar, desde mi punto de vista, soy cofrade, repartir lo que generan las sillas. Punto.
que es una gran aportación municipal, porque estamos ocupando vía pública sin pagar absolutamente nada. Punto. Todo lo demás en las cofradías que se le ocurren y lo hagan. Y muchas nos lo ocurramos y lo hacemos. Uh-huh. Que efectivamente hay otras asociaciones que necesitan ayuda, por supuesto. Yo te voy a poner, por ejemplo, Antonio, volviendo a Antonio, yo que le tengo mucho cariño a Antonio y lo sigo mucho, y además también tengo un grupo en Facebook que se llama Antonio Banderas, pregonero perpetuo de la Semana Santa de Málaga. Pues si ustedes quieren... Perpetuo, también, pero no revisable como la cadena perpetua, no revisable. No, pregonero perpetuo hasta después de estar... se me fue el santo al cielo. Que tiene una fundación de lágrimas y favores. Fundación Lágrimas y Favores. Pues sí. Uno de sus objetivos es becar alumnos para que puedan ir a Estados Unidos. Y yo particularmente... El cautivo, por digo, ejemplo, también oye, la tiene. ¿Por qué no va ese dinero a mi Corinto? Que es que vemos allí cosas como más necesarias. O, no sé, la asociación que conocéis muy bien en esta casa, Nena Paine, que le da clases a los niños de La Palmilla y tal. Bueno, pero no hay niños que tienen hambre. ¿Por qué no mandamos ese dinero a los negritos de África que tienen hambre? Hombre, pues que cada palo aguante su vela, que cada persona que pone en marcha una fundación, organización, asociación, pues sepa con qué ayuda contar. Yo le voy a dar la razón a Iván, por esta vez solamente, Iván, no vaya tú. No te fíes. En cuanto que ha habido mucho espectáculo de políticos... Que Paco Pascual me suele defender. De políticos con las cofradías. Yo creo que en vez de ir delante y tocar la campana, debían de ir como una promesa detrás, con los pies descalzos, con una cruz, detrás del trono, haciendo esto, porque... A ver, ¿cuánto iba? Hombre, no, espectáculo. Es que si no, tiene que haber... Perdóname que diga esto. No es tan sencilla la lectura, creo yo tampoco. No, las cofradías invitan a los... Hay un porqué. Sí, normalmente hay un porqué. Posiblemente, invita, pero se ha convertido en un espectáculo. Eso es una gran... Y Steven Spielberg hace un espectáculo como la Semana Santa de Madrid. La cantidad de gente moviéndose. Los tronos. Ya quisiera Steven Spielberg. Una organización estupenda, todo hay que decirlo. Pero bueno, el exceso de politización, a mí no me gusta. Fíjate que yo ahora... No me gusta el exceso de dinero, con unas riquezas enormes, ¿no? Van las vírgenes que parecen, yo qué sé. ¿Tú a tu madre cómo la quieres tener? Yo decente y bien vestida. Pero macho, que no le falte de nada. No, pues esas cosas... Es que si entramos en ese tema, yo no paro. Tú no, porque tú eres cofrade. Yo lo que quiero decir es... Venga, un momento, Juan, y luego... Yo no soy cofrade. Tú no eres cofrade. Yo simplemente soy hermano del Cristo de la Misericordia. Yo le llamo cariñosa y afectivamente mi socio. Yo soy hermano de la cofradía de la Misericordia y tampoco soy muy semana santero. Yo me limito a ver salir a mi Cristo, vivo al lado y lo veo salir, veo cuando se recoge y luego el sepulcro. Esa es que además aprovecho cuando vi el sepulcro, aprovecho a ver a nuestro amigo y compañero Rafael Contreras y a charlar un ratito con él, veo el Cristo del sepulcro. Y tampoco eso me gusta. Es toda en tu cuanto Semana a mí, Santa. A la politización, es que en Málaga siempre, en estas fechas, se suscita un debate de si Fuerzas Armadas sí, Fuerzas Armadas no, es otra cuestión, políticos sí, políticos no. A mí me da exactamente igual que vengan políticos, que no vengan políticos, me da exactamente igual, Si vienen es porque los invitan, que se hacen la foto. Y si es que son políticos. Si es que, pero que no lo han inventado ellos, que lo inventaron los griegos hace, lo de la política, lo inventaron los griegos hace 2450 años. Que fue eso. Que no se hacían fotos porque no había. Efectivamente. ¿No? Entonces, ¿esto qué es lo que? ¿Que vienen políticos? Pues que vengan políticos. A mí me da exactamente igual. ¿Que hay Fuerzas Armadas? Muy bien. ¿Que no las hay? Muy bien. Me da igual. Lo que me cuesta entender es que cuando lo que va debajo del trono le resta protagonismo a lo que va encima del trono, algo falla. Hombre, siempre se dice que los auténticos protagonistas son los titulares. Exacto. Es decir, los que van arriba en este caso, ¿no? Exacto. Y que lo demás, bueno, es alrededor de... Voy un poco más allá. Venga, a ver, Iván. Un poco,
vuelvo a retomar la idea de Andrés, que decía lo de la riqueza que genera la cofradía debe quedar para la cofradía, y cada cofradía, como estoy de acuerdo contigo, en que debe de utilizar para su patrimonio en lo que crea oportuno. O si también hay cofradías, que también se ha puesto de moda de hace un tiempo para acá, es decir, en que ha tenido esa labor social, como el caso de Fusionadas. Pero lo que yo venía diciendo un poco, y reitero, que no me parece bien, y no, nosotros desde el Partido Libre no lo vamos a defender, al contrario, nos vamos a oponer, y además fuertemente, que mientras que haya necesidades perentorias, del Ayuntamiento no sale ni un solo céntimo para insuflarlo en esas cofradías, o inyectarlo en esas cofradías, para que incrementen su patrimonio, del que estoy de acuerdo, que yo soy hermano de Medinaceli y la Candelaria, ¿eh? Es decir, que no estoy en contra del mundo cofrade, ni mucho menos. Solo digo que mientras que haya otras necesidades perentorias... De hecho, creo que, perdona, creo que como ha habido críticas en este sentido, de cara a próximos años, se va a limitar precisamente al tema de... mantener, proteger, garantizar el patrimonio, pero no aprovechar para compro esto, amplio aquello, hago, sino que realmente sea un trabajo de garantizar que ese patrimonio se va a poder disfrutar. Y es lo que voy, y no con ánimo de generar más debate, ni de encrespar, ni de generar polémica, digo que hay partidos políticos que en el fondo lo que pretenden con esa ayuda a ciertas cofradías, con esa inyección económica, es captura de votos, captación de votos. Lo digo así, tal cual. Y como también hay una ligera intromisión de ciertos hermanos mayores, de ciertas cofradías, que no puedo decir el nombre, en la política, que entienden que por ese feedback o esa reciprocidad o ese vaso o esos vasos comunicantes, hay hermanos mayores que se sienten en esa relación con esos políticos que le han dado esa prebenda. Digo solamente esto porque sé que existe, porque tengo pruebas, porque no es el momento de aportarlas, pero si lo digo es por algo. Uh-huh. Con eso, nada, nada. Voy a estar ahora hablando de Semana Santa, que es lo que me apasiona, pero una apostilla. El novio de la muerte, que no es el himno de la Legión en absoluto, es un cuplé. Lola Montes. Es un cuplé. Es un Lola Montes. No, antes. Lola Montes, en el año 1920, lo estrena en el Teatro Vitalaza, es lo que te iba a decir. Estaba en ese teatro ese general Manco y Tuerto. Millán Astray, que está enterrado en la Macarena. Eso es. Bueno, pues estaba allí y le gustó. Y un director de orquesta militar. Es precioso, como que es muy bonito. Que es muy bonito. Pero fijaros si llega en Málaga. Yo he discutido en las redes al respecto con gente que no es de Málaga. Y gente que es de Málaga, pero que a lo mejor no se entera muy bien de que el novio de la muerte en Málaga va muchísimo más allá de lo que pueda cantar la Legión el Jueves Santo y llega a ser lo que cierra la música, que cierra las bodas de muchos malagueños. Cuando se termina la barra libre y tocan ya la última, tocan el novio de la muerte, cogen a los novios y le hacen tal, os puedo enseñar, tengo vídeos aquí que no voy a enseñar por como es lógico, o cuando el Unicaja jugó la final de la Copa del Rey, y allí cantábamos desde la grada el novio de la muerte. Qué bonito. Es que tiene muchas matizaciones todo esto. Sí, sí, sí. Yo creo que es de esas cosas que forman ya parte de la sociedad. Claro, ni ¿no? la Legión. Y hay generaciones que han crecido... Que a mí no me estorban, ¿eh? A mí no me estorban. No, eso, pero en fin, absoluto. Ni la Legión es la Legión que en un momento dado apoyó el golpe de Estado del general ¿Qué va, qué Franco. ¿Qué va, hombre? Ni la gente de izquierda, entre los que me cuento... tenemos nada que ver con los que quemaron en su día las ¿Qué va, hombre? Historias. Felizmente, vamos. Entonces, alguna gente no es capaz de todavía de ¿Qué va, hombre? De comprender que eso ya ha pasado, ¿no? Que ¿Sabéis, lo que, historia, me parece, ¿sabéis lo que me parece una auténtica vergüenza para Andalucía? ¿El qué? Bochornosa, y que además no sé cómo los andaluces lo consentimos, que Granada lleve 3 años sin tren. Ah, tú ves. Sin tren. ¿Quién? Granada. Ah, que no lo había entendido. Digo, Granada, ¿qué? 3 años sin tren. Sí, para coger cualquier tipo de tren hay que ir en autobús hasta Archidona. La estación la han quitado de allí. De sí, Granada. Sí, terrible. Es una cosa terrible. Granada, que bueno, es una capital. Hoy en redes, en torno a Granada, es terrible. No sé si lo habéis visto, pero una obra y en un tramo como de una esquina a la otra a la mesa, había algo así como 30 trabajadores, sí, todos sí, parados con los carritos llenos de escombros porque se iban tropezando entre ellos. Pues, y en fin, bueno, salía una tremenda no en redes, a ¿no? A nadie, en el Parlamento de Andalucía, a nadie. Es que
es que nadie está todo muy mal comunicado. Reivindicar la situación ferroviaria de Granada. Intenta ir desde aquí hasta Cádiz. Bueno, de aquí a Cádiz son 4 horas y media de tren, ¿eh? 4 horas y media de tren, de aquí a Cádiz, ¿eh? Sí, pero lo de Granada, la verdad, yo tengo amigos de Granada que sí han participado en eso es. Movimiento que hay. El movimiento ciudadano, eso que es. Dicen que hay dos Andalucía, que la Andalucía sí, efectivamente, oriental, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Granada, y es verdad que Granada está como muy marginada, que ¿no? Tiene el monumento más visitado de España. Sí, sí, sí. Más, sí. Incluso más que esa basílica menor que hay en Barcelona. Del señor Gaudí, la Sagrada Familia. Está sí, pero la vamos rara. A traer cuando termine, la vamos a traer a Málaga, porque igual que se están viendo las empresas, cuando termine la Sagrada Familia, la vamos a traer a Málaga. Fijaos lo de las dos Andalucías. Yo en una entrevista a Diario Sur, la que me cayó la mundial, simplemente dije que muchos de los proyectos importantes para Málaga se anquilosaban por culpa de mal gobierno del Partido Socialista en Sevilla, y que si eso seguía así, dije, dentro de un contexto, habría que plantearse la división administrativa de las dos Andalucías, ¿no? Un poco haciendo, pensando... Tú nombraste la bicha en casa de Lorca. Pensando en el antiguo reino de Granada, ¿no? Es decir, porque veo que hay dos realidades en Andalucía. Sí, la hay, sí. Esa es la realidad, lo que hay ocurre... Hay 250 años entre Fernando III el Santo, que conquista Córdoba de Sevilla, y la conquista de Granada. Son 250 años. Intenta tú nota, por ¿no? ¿Sí? Un día. ¿Crees que sí? Cógete a la familia sí. Y dice, vamos a echar un par de días de viaje. Sí, lo hemos hecho. Vete de Málaga a Almería en tren. Verás que risa te va. Y también muy sangrante, ya que hablamos de los trenes, el tramo Algeciras-Bobadilla es fundamental para que el puerto de Algeciras... 2020. Es fundamental para que todas esas mercancías tengan salida ferroviaria. Es fundamental. Nada más que ve el plano, ves que Algeciras, que es el mayor puerto en volumen de tráfico de mercancías, y puente con África... El segundo puerto de Europa. El segundo puerto después de Amberes, ¿será? Amberes. O de Rotterdam, no sé. Pero lo que digo yo... Por favor, Después nos venden muy bien que somos el país de Europa con más kilómetros de vías férreas, que no sé cuánto, que no sé qué. Y yo digo, pues entonces, ¿cómo estarán en el resto? Porque si aquí para ir de un sitio a otro, tienen que hacer caja de bolillo. No sé si a Cuenca o a esto, que no son rentables, ¿no? Hay algunos que no son rentables. ¿Y eso por qué se ha hecho? Porque es un negocio. Tú me dijiste los constructores y todo eso, pues le viene muy bien. Una estación de Tardienta, donde no pasa. Pero lo de Algeciras a Bobadilla, esa es. Ahí había una línea de una línea que le han quitado, que le han dejado como pasillo verde, que era una línea que salía de Tardienta a Huesca. Uh-huh. Una sí, línea ferroviaria no estaba electrificado, de gasoil. De Tardienta a Huesca. Tardienta la vida. Sí, de Tardienta a Huesca. Que Tardienta también existe, que decía sí, el otro, sí, ¿no? Verle morir un fiesto, aquello es fantástico, ¿no? ¿Cuál? No, es una broma, es una broma. Bueno, Nuria, y hablando de tren, si me permitís una pregunta, ¿cómo es que Ciudadanos defiende el soterramiento del ferrocarril del puerto, que lo llevamos conociendo toda sí, una vida, eso sí, y ahora defiende, se hace la foto con Daniel Pérez, el portavoz del Partido Socialista, y defiende ahora el tranvía en superficie cuando hace 4 años o hace 3 incomprensible. Defendía el soterramiento eso de... Eso es incomprensible, Iván. No sé. Ciudadanos no, te refieres al grupo municipal de Ciudadanos, ¿no? Vale. Vale. Eso es increíble. Pero sí, la política es así, Iván. Bueno, dicen las malas lenguas que todo viene de una llamada desde Sevilla. Dicen las malas lenguas. ¿De Susana Díaz? ¿O de Juan Marín? ¿O de Juan Marín? De los dos. ¿Y yo qué sé? Si yo no estaba. Me acaba de dar una alegría a Iván ahora. No sé si lo ha hecho intencionado o no, pero si lo ha hecho de una forma esporádica y porque él cree en eso, yo te felicito. ¿Por tu sentido común. Le ha llamado un tranvía en superficie. Ajá. Porque los vuestros ahora, en el grupo municipal. Ah, sí. Creí que estaba diciendo los míos. Y los míos, y los míos defendemos el metro en superficie. No existe eso. Ferroviario. Yo voy a favor. O sea, no es compatible poner la misma frase metro superficie, ¿no? Tranvía en superficie. Yo voy a favor del metro soterrado como tiene que ser. Pero resulta que debe de haber tal angustia en la tesorería de la Junta de Andalucía y tal cosa tan tremenda, no tienen un duro para eso, que están llamando y que quieren hacer el metro y salir de esa situación. Te voy a decir un detalle. Creo si me permites, primero sí. Nos vamos, que teníamos una llamada de teléfono desde hace un ratito esperando. ¿Te parece? Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Luis. ¿Con? Luis. Luis, perdón, que no le había escuchado. Luis, díganos. No, yo viendo a este señor, el señor Puigdemont y los otros. Sí. Tienen que tener un montón de dinero, porque para estar en Bruselas, viajar a Alemania y estar por ahí, ¿de dónde sacan para tanto como destacan? ¿Qué decía la copla? Entonces,
Y yo digo, hombre, yo lo único que sé es que la Generalitat le debe al Estado español, pues no sé, 50.000 o 60.000 millones de euros. Una barbaridad, sí. Eso es. Entonces, había que investigar este señor de dónde saca su financiación. De los presupuestos del Estado. Pues pero, no, no, pero en las películas siempre vemos lo de sigue el dinero, ¿no? Claro. Sigue el dinero, que eso te da la respuesta a todo. Yo claro. No sé por qué. Era Churchill afán. Busca a la mujer. Es una cosa. Y otra, cuando esta señora ministra alemana se mete donde no la llama, porque se ha metido donde no la llamaba, sí. Yo le quería recordar que no consuma tanto del sistema español de lo que sea. Porque a los señores de la banda Meinhof, Baden Meinhof, se suicidaron todos en la cárcel. En una semana. Sí. ¿Eh? De manera que no venga presumiendo, porque tienen mucho por qué callar. Yo creo que esta señora es muy torpe. Bueno. Se ha metido en un jardín que no tenía por qué meterse. Es que en Alemania, Luis, en Alemania también hay torpe. Sí. Hombre. No es un consuelo, ¿no? Pero, hombre, pero también los hay. Un pueblo que siguió a Hitler con sus ideas mesiánicas ya deja mucho que desear. Bueno, tampoco hoy le vamos a echar las culpas a los de hoy, ¿no? No, bueno, los de hoy, pero que no, pero que nadie pero, puede... Pero que es verdad que ellos cuando, cuando han tenido alguna situación... pues han dictado leyes y no hay partidos independentistas, no hay partidos de comunistas, y efectivamente cuando tuvieron algún problema con grupos que complicaron un poquito el día a día de la política y entraron en temas terroristas, efectivamente los detenían y oye, era una cosa, se veían detenidos, les daba a todos por suicidarse. Claro. Era una cosa tremenda. Aquí es que yo hay algo que la política nacional no entiendo. Sí. Si el separatismo no es legal, no está en la Constitución, no puede haber partidos separatistas. Tenían que estar todos prohibidos porque están fuera de la ley. Luego nos quejamos. Uh-huh. Si son separatistas, pues hacen su cosa. Sí. Bueno. ¿No? Luis, a ver, como tenemos aquí al abogado... Dime. Lo que plantea Luis tiene cierta lógica. Tiene lógica, pero si la Constitución no contempla el separatismo, ¿qué sentido tiene que contemplemos partidos separatistas? Hay señora que quiere la ¿Qué idea. ¿Qué pasa? Que de boquilla usted puede expresarse. Exactamente, quiera, la libertad quiera. De expresión y usted tiene su idea, pero bajo el cumplimiento de la ley. ¿Usted quiere que haya una república? Pues cambie usted la Constitución. ¿Usted quiere la separación de Cataluña? Pues que se haga un referéndum entre todos. Alemania, les recuerdo que Alemania prohibió el referéndum de Baviera. Uh-huh. Es decir, que ellos no se andan con chiquitas. No, de medias tintas nada. ¿Prohibir la libertad de expresión? No, la libertad de expresión hay que dejarla, que cada uno opine. Ahora, bajo la ley, bajo el imperio de la ley. Cumpliendo la ley. Y había un. Había, no hay otra. No sé si fue Malraux el que dijo: me gusta tanto Alemania que prefiero que haya dos. Y luego ya. Qué por último. Yo no sé venga, Luis. Por último, no sé por qué tanta timidez del gobierno central. Si usted aplica el 155, ¿por qué no le mete mano a la propaganda de la TV3 que está machacando, que España nos roba, que somos una pandilla de asesinos, vampiros y vaya a saber qué? Pues coge usted también la... Y los catalanes estos que están aducidos pueden escuchar otro discurso. Pues no, la propaganda no le mete mano. Sí. Yo hubiera echado el 155 por lo menos por un año, no por tres meses, pero bueno, nada más, gracias. Venga, un saludo. Igualmente. De todas formas, en cuanto a aplicar lo del 155, si no me falla la memoria, era la idea original, pero fue una condición que puso el PSOE para apoyarlos, ¿no? El 155 el que descafeinado, no se interviniera 155, TV3. Es que el 155 que hay... Creo recordar, estoy hablando de memoria, pero... El artículo 155 que hay es un artículo descafeinado, está clarísimo. Es muy pequeño. Yo quería decirle al señor Pérez Lanza una cosita, hombre, que cuando ha dicho el tema del metro, que la tesorería de la Junta de Andalucía tiene que estar canina, tiesa, como la varilla en cohete. Sospecho. Yo te voy a dar un dato, dos datos, para que tome buena nota de ella. Llevamos 11 años de obra de metro en Málaga. Te voy a contar lo que tardó el túnel ferroviario de Calais a Fockleton, bajo el Canal de la Mancha. Buigues, la constructora fue Buigues. 6 años.
¿Sabes lo que se ha tardado en hacer las dos esclusas de la ampliación del Canal de Panamá? La de Aguas Claras en el lado del Atlántico y la de Cocolín en el lado del Pacífico. Un juego de tres esclusas de 360 metros de eslora para meter los nuevos barcos, los New Panamax. Lo de SACIR, vaya hermoso. SACIR lo ha hecho, sí. 2 años. 11 años. Y no será porque no 11 años los llevamos con el metro. ¿Tú a mí por qué me lo dices? No, hombre, para. Porque tú tienes la culpa de porque todo. Porque yo incite. No, que va, ni muchísimo menos. No, para que le diga. Para aclararte este matiz. Que es vergonzoso. Es vergonzoso. Que es vergonzoso. Vergonzoso, de verdad, que una obra de. Una obrita, porque es una obrita. Es cierto que es una obra de infraestructura, posiblemente la más importante que vaya a tener Málaga, que ha tenido Málaga hasta ahora y que vaya a tener Málaga, ¿no? Hombre, por favor. Pero comparado con las obras hombre, que tú por sabes, favor. Es un rejón que Málaga tiene clavado. Eso lo dice yo. Con la obra del metro es un desastre. Con lo único que me quedo con eso. Con lo único que me quedo positivo de mi partido es lo que dijo el delegado del gobierno, hoy secretario general provincial del PSOE en Málaga, lo que dijo José Luis Ruiz Espejo, sí. Dijo al día siguiente porque tuvimos una reunión ahí en el Centro Social del Prechel, vino Juan Manuel Moreno Bonilla, en fin, Elías Bendodo, y la prensa, increíble, y luego atendimos a los medios de comunicación, y al día siguiente el señor Ruiz Espejo dijo en el sur, dice, no tenemos excusa de lo que estamos haciendo con el metro a los malagueños. Eso lo dijo Ruiz Espejo. Con eso me quedo yo. Lo que queda es que ese tramo de Guadalmedina, que va camino de eternizarse y no se va a terminar hasta 2020, le cuesta a todos los andaluces, porque hay que pagarle a la empresa privada, claro, 70 millones de euros. Multiplicado por 4 son 280 millones prácticamente. Y eso con ese dinero habría para construir el nuevo hospital que acaban de anunciar y que no se va a construir. No sé si me explico, es que hace 10 años... O solucionar los problemas de tanta ONG y de tantos colectivos, claro, ¿no? A eso sí. ¿Qué hace falta? A lo que iba es que hace 10 años ya la consejera, María Jesús Montero, que hoy es de Hacienda, entonces de Salud, vino a ofrecer el Hospital de Málaga por 50 millones de euros y hoy cuesta 230 según Marina Álvarez. En 10 años, que en medicina el tiempo es relativamente corto, es decir, 10 años es muy poco. ¿De 50 millones que iba a costar? De 50 que iba a costar hace 10 años, lo han cifrado, lo han catalogado, lo han estimado en 230 millones de euros. Que no lo van a construir, Nuria, que te lo digo yo, que me juego una cena para hace cada uno. Hace 10 años yo era miembro de la junta directiva del Colegio de Médicos. Y entonces pues ya estábamos pidiendo el tercer hospital. Hace 10 años ya pedíamos el tercer hospital. Y entonces pues surgió la idea del macro hospital. Esa idea del macro hospital está absolutamente en el limbo, de la misma manera que el tranvía que sería Villalobos iba a hacer en el Guadalmedina sí, o el puente sobre la bahía. Sí. Bueno, pues... O el teleférico. Cifuente nos engaña con el máster, pero es que en otras cosas también nos engaña. Son más mucho, fuertes, son mucho más duras. Y hay otra cosa que decir, sobre todo por lo del macrohospital, que ha dado un anuncio así Globo Sonda. Se va a construir en la Noria, cuando ningún técnico de la Junta de Andalucía se ha presentado en la Noria, en los terrenos de la Noria, para ver cuál es la situación. En la Noria hay 4 centros... Sí, recordemos, pongamos en situación por si hay alguien que lo último que conocemos es que Diputación ofreció esos terrenos y que teóricamente ahí es donde se iba a construir el hospital. Más que eso, no sé si Andrea me podrá corregir, porque yo creo que hace 10 años se ofrecieron los terrenos del Hospital Civil, que es donde me parece más sensato de la construcción, justo enfrente del materno, por un pasadizo subterráneo o elevado, de ancho suficiente para el tránsito. Donde está el aparcamiento es enorme, ¿no? Efectivamente, además hay que tener en cuenta que muchos módulos del Hospital Civil se han quedado obsoletos y hay que revisar esa construcción, si merece la pena mantenerla o demolerla para construir un nuevo hospital. Y una vez que se construye un nuevo hospital, se puede hacer aparcamientos subterráneos y es posible hacer ese aparcamiento. Si se hace el hospital ahí, en esa zona, que sería lo sensato, obviamente yo voy a defender el metro soterrado, lo voy a defender, ¿eh? Metro soterrado sí,
pero sin que se eternice como se ha eternizado en el Guadalmedina. Pero yo no voy a eso, voy a los terrenos de la Noria. Es que no han mandado ningún técnico, ha dicho, se va a construir en los terrenos de la Noria. Y no es que la Diputación lo haya ofrecido, sino ha sido que por el globo sonda de la consejera de Salud ha dicho el presidente de la Diputación, bueno, pues vale, pero pues vale no. Es decir, no, no, perdona. Es que allí en la Noria hay cuatro centros que hacen una labor social muy importante. La Noria se encarga de sacar adelante a jóvenes de la provincia y además no solo de aquí, de la provincia. Proyectos de españoles, de emprendedores y tal. Pero es que si te vas a la Noria ahora, Nuria, está en continuas obras, es que están invirtiendo una cantidad ingente de dinero en ese centro. Pero si te vas a casa de Ronald McDonald, te encuentras con que hay niños con cáncer, que esa casa está justo al lado del materno, por la inmediatez, para trasladar al niño si hay una crisis aguda. Porque está justo al lado del materno, porque son minutos, y minutos pueden salvar vidas. ¿Y la Fundación Andrés Olivares? La Fundación Andrés Olivares está dentro del edificio de la Noria. Está la guardería, que tiene un grupo especial de Montessori, y además también tenemos el Centro de Personas con Discapacidad de Virgen de la Esperanza. ¿Y el hospital, sois vosotros favorables al hospital en Málaga Este? Sí, yo sí. Yo sí, porque claro, entre Torre del Mar y Málaga no hay ni un solo centro especializado en hospitalario. Si sumamos la población del distrito... Claro, por las propias características de cómo crece la ciudad, ¿no? Sí. Y entonces en distancia es tremendo. Nuria, si sumamos la población... Por el perrón de allá, se tarda. Si sumamos la población del distrito este, Palo, La Pelusa, con la del Rincón de la Victoria, Olía, suma una población, o Camino de Olías, Totalán, Menagalbón, La Cala de... Rincón de la Victoria, propiamente dicho, suma una población de 105.000 habitantes. Uh-huh. El distrito sanitario público, es decir, de Málaga, llega hasta el término municipal de Rincón de la Victoria incluido. Y hay además una fusión del distrito sanitario de Málaga con el del Guadalhorce. El hospital del Guadalhorce cubre una población de 105.000 habitantes. Pero el hospital de Resolución, también otro Chare, en Benalmádena, cubre una población de 69.000. ¿Qué significa? ¿Por qué es agravio? ¿Por qué malagueños de segunda y malagueños de primera categoría? ¿Por qué no es posible para la gente del este, de la capital, más la del término municipal de Rincón de la Victoria, esa posibilidad de atención hospitalizada? Porque todos sabemos la saturación del tráfico, todos sabemos que si a un paleño o a una persona de Rincón se le fractura un cúbito o un radio, tiene que irse al Hospital General de Carlos-Haya. Sí. No lo atienden en Vélez Málaga, porque a Vélez Málaga se dirige aquel paciente dentro del término municipal de Vélez Málaga, de la Sarquía. Pero cualquier paciente afectado en el Rincón de la Victoria tiene que venir a Málaga. Me quedan dos minutos. Yo quería terminar con una cosa. Hace un año y medio... Se pasa el tiempo volado, Andrés. Hace un año y medio, en la delegación de turismo de aquí de Málaga, vino una mesa que estaba compuesta por el delegado, el subdelegado de fomento de la Junta aquí, con dos arquitectos superiores y un ingeniero de caminos. Y entonces el ingeniero de caminos, con una suficiencia... Hubo un señor de los asistentes que le preguntó que cómo es que estaban estancadas las obras del Guadalmedina tantísimo tiempo. Y el ingeniero de caminos, con esa suficiencia que caracteriza a los caminos... Canales y puertos. Bueno, los caminos. Y dos grandes... Entonces, dice, hombre, tenga usted en cuenta que el río Guadalmedina presenta muchos problemas. Es el cauce de un río, dice, además, tenga usted en cuenta que ahí enfrente tenemos el Mediterráneo. Y un señor de los asistentes se levantó y le dijo, mire usted, yo no soy ingeniero de camino, yo simplemente soy un jubilado, pero yo sé que ahí está el Mediterráneo. Digo, pero en Bilbao ahí está el Euskometro, y pasa un río por Bilbao que es el Nervión, y el Euskometro atraviesa la ría dos veces, una en el puente del Arenal y otra en el puente del Ayuntamiento, y han tardado en hacer el Euskometro 5 años. Y a lo mejor hasta lleva agua, ¿no? El río Nervión, bastante. Y el Cantábrico enfrente, y aquí teníamos el Mediterráneo. Pues el tío, una vez, tenga usted en cuenta las dificultades que presenta el río Guadalmedina. Y ahí además tenemos el Mediterráneo, un ingeniero de caminos. Hombre, algo tenía que decir. ¿Por qué el canal de Panamá se ha tardado en restaurar o ampliar 2 años? Por una razón. Y se podía haber hecho yo en un año mía. Y medio. Yo iba a decir la mía. Te voy a explicar cuál es la razón. Porque SACIR hizo una puja temeraria como el 90% de los empresarios en España, de las grandes empresas. Y le dijo al presidente de Panamá, que me tienes que dar 2.500 millones de dólares más. Y le dijo al presidente de Panamá, termine usted el canal, que esto es lo que está escrito. Y si no, va usted a la cárcel. Ya está, se ha terminado. Bueno, yo iba a hablar a otro nivel. Porque estamos en una sociedad capitalista. Y que el canal de Panamá
lo antes posible se amplíe, va a generar una plusvalía de riqueza enorme. El metro de Málaga, sin embargo, lo que va a generar es más endeudamiento para los poderes públicos. Hombre, el canal de porque Panamá, un billete, Andrés, de metro, que no sé lo que vale, porque yo no estoy nunca en el metro. El canal de Panamá, con independencia de que cree una plusvalía, que el capitalista y toda esta serie de cosas, que sí, que eso está muy bien. Eso está muy bien que lo diga don Manuel Pablo Iglesias Turrión. En ti no me pega, porque no te veo coleta, entre otras cosas. Quiero decirte con esto que además que el canal de Panamá, con independencia del dinero y toda esta serie de cosas, genera también una cantidad de soluciones sociales. Evitarte. Ah, no te digo yo que no, pero que básicamente ahí lo que interesa es que había muchos intereses económicos. Pero claro que lo sabía. Para que eso se electricita. Afortunadamente. Y el metro es un asunto que va a usar. Muy danda por casa, muy danda por casa, ¿no? Que no trasciende. No, que además un billete de metro vale unos 80 o unos. Es que no lo sé, ¿no? Yo sí. No, págala. Paga. Pero es que vale. El coste vale 13 euros. Claro. Con lo cual, los poderes públicos tienen que poner que ese dinero a lo mejor podía ir a obras sociales, a fundaciones, a la gente que está pasando hambre. Correcto. ¿Vale? Entonces, uniendo un poco todos los hilos que hemos tocado. Por lo tanto, si el tranvía es más barato, a lo mejor la incomodidad del tranvía para el usuario tranvía. Permite que haya otro dinero por ahí que se pueda emplear en hacer un hospital. Lo dejamos aquí, que no hay tiempo de más. Muchas gracias, Iván, muchas gracias, Jesús, gracias, Andrés, gracias, Juanma. Gracias a ti. Muchísimas gracias a los compañeros, a la gente que nos ha seguido. Ya saben, como siempre les digo, que tengan buena semana. Y iba a decir, y la semana que viene, no, la semana que viene no estamos, que estaremos con la programación especial del Festival de Cine. ¿La semana que viene no tenemos tertulia? No, tú cobras, pero sin venir. Vale. Venga, nos vamos, gracias.